Hola chicos, ¿cómo están en el día de hoy? Chicos, vamos a seguir avanzando en Pokémon Móvil, que está bastante entretenido el juego. Yo creo que no voy a decir que me lo voy a dar vuelta porque todavía no sabemos lo que nos espera, porque igual llegar a los Pokémon legendarios nos falta mucho. No sé tampoco si se repitan los Pokémon, hasta el momento no se han repetido, esto es Slowpoke. Voy a revisar de todas maneras si es que se han repetido en el caso de que pudiera desechar alguno o utilizarlo para entrenar a otro Pokémon mío. Pero por lo que veo, no. Ahora puedo cambiar al siguiente nivel de marmita y vamos a cocinar, ¿ok? Porque ya, ¿para qué conservar la primera marmita que era de, creo que es plata, si no me equivoco? Y este es cobre. No sé si es plata, es piedra tal vez. Pues no podría ser plata porque la plata es mejor que el cobre, así que por ende no podría ser mejor. Ok, eso es un Omastar, Omanite, eso. Y vamos a cambiar, obviamente, la marmita a las 10 ranuras, o sea. Ya, pero no tengo nada, así que sí. Vamos a dejarlo ahí nomás. Y bueno, nos vamos a ir a empezar una expedición. Y quiero probar si todavía puedo pasar esta expedición. Estoy 100 más arriba. Y esta sería ya la última expedición que yo podría pasar bajo lo que te dicen en Pokémon Móvil. Te dicen, ok, tu poder es tanto. Y tú vas a llegar, o sea, los Pokémon que te enfrentes más adelante van a ser más fuertes de lo que te estás enfrentando. O sea, más fuerte que tu equipo Pokémon, por decirlo de alguna forma. Entonces, debería ser por lógica, obviamente, más fuerte, ¿no? Vamos a ver. Esa es la lógica que representa el juego. Y se suicidó. Ahora, Charmander tiene una piedra de recuperación. Así que creo que se está recuperando vida. Y hay un Bullpix ahí. Y otro por acá. Y esos son, si no me equivoco, débiles al agua. Son de fuego. Me está tocando una canción que probablemente me tire en copyright. Y esa va, es una mierda. Bueno, no sé si detesto los comerciales de YouTube, porque igual todos tenemos comerciales de YouTube, pero bueno, influye mucho en el juego, la verdad. Porque si se escucha como es un video oficial, me van a joder la puta vida. Y todavía no llegamos al final. Fíjense qué raro. Nos tocó un... Ah, no, sí, hemos llegado al final. Sí. Este es el Pokémon final de esta aventura. Si estaba hablando cualquier cosa, en realidad sí, este es el Pokémon final. Ahora, Charmander está bastante herido. Y es un Ninetales, o sea, no es un Pokémon débil en base a lo que veo, ¿eh? Ahora, no le pegué. ¿Podría ser capaz de pegarle? No. No se puede pegar detrás de la muralla. O sea, eso quiere decir de que si el Pokémon está cubierto por alguna muralla, el ataque va a ser en vano. Sí, pareciera que sí tienen razón con respecto a los poderes, porque se ve que es súper más fuerte que... Está siendo atacado por tres Pokémon, ya Charmander murió, y aún así, aunque es atacado por tres Pokémon, me sigue bajando vida y bastante vida. Yo supongo que puedo lograr pasarlo, supongo, no estoy seguro. Me va a matar el Snorlax y eso es... me lo mató. Y ahora viene solamente contra Lapras, que Lapras todavía tiene bastante vida. Ahora, renació Charmander y ya eso es una ayuda bastante grande. Yo creo que sí puedo ganarle. Creo que sí puedo ganarle. Y va a revivir Snorlax, así que podría ganarle. Ahora, no reviven con la cantidad de vida completa, pero da lo mismo, ayuda mucho. Con un ataque más de Snorlax fuerte, podría darlo de baja a este tipo. Uf, no le pegué nada. ¡Wow! ¡Me ganó!
Sí, tu equipo se ha quedado sin fuerzas. Puedes utilizar cupones TP para recuperar. Miren, no sé. Vamos a recuperar una vez, ¿ok? Solamente una vez, solamente una vez. No quiero recuperar ni gastar esto. Ni gastar esto porque la verdad que no vale la pena. Por lo que veo es que se pierden. O sea, no es que ganes. O sea, no es que ganes el stage. O sea, no ganas. No ganas la misión. Simple y llanamente. Te dan los ítems que obtuviste dentro de las peleas. Ahora, ya se dieron cuenta. Y voy a tener que permanecer en uno de estos todo el rato. Hasta que logre ser más fuerte. Así que eventualmente tenían razón. A pesar de que yo era más fuerte que esa plataforma de pelea. O sea, ese lugar. Aún así no lo logré pasar. Entonces aquí voy a enfrentarme nuevamente al jefe de esta plataforma. O de esta aventura. Según lo que yo creo, debería ser así. Deberíamos enfrentarnos al jefe de esta aventura. Ahora ya me pasé el tiempo. Me quedé pegadito un poco. Así que esto va a ser lo último que voy a hacer dentro del juego. Pero sí. Esto no va a ser tan fácil, ¿eh? Me doy cuenta de que sí va a ser un reto. O sea, no es que. No es porque. No es que yo. Porque. Un ejemplo. No es pay to win, la verdad. O sea, no porque yo haya comprado estos dos Pokémon quiere decir de que yo voy a ganar todas las plataformas inmediatamente. No voy a ganar todas las plataformas inmediatamente. Ni cagando, no creo, lo dudo. Lo dudo definitivamente, no. Dudo que ganemos todas las plataformas inmediatamente, no. Ahí está Machoke, que es el último. Es el último Pokémon que tenemos que darle de baja. O sea, ese es el jefe. Ahora, nos van a seguir dando, obviamente, objetos, que eso va a hacer que nos podamos mejorar. Que esa es la idea, ¿no? La idea es claramente mejorar. Y ahí ya lo pudimos dar de baja. Así que pudimos hacerlo. Así que nada, chicos. Vamos a ver qué recompensa tuvimos. Y bajo eso ya dejaríamos el episodio acá. Y ven, aquí vamos a subir de nivel. Y eso nos va a hacer mejorar un poco. Ah, fíjense. Ok. Está evolucionando. Está evolucionando. Entonces evoluciona igual que Pokémon. Evoluciona por niveles. ¡Qué increíble! Enhorabuena. Charmander ha evolucionado a Charmeleon. Increíble, increíble. En serio, increíble. Me parece genial, la verdad. Logro recompensado. Así que eso va a ser. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten los videos, compartan el canal y los veo en un próximo episodio de Pokémon Móvil.